Y atención en casa, quizás usted tiene como mamá, como papá, está preocupado y tiene un niño altamente sensible. Pues ese tema vamos a tocar el día de hoy con las expertas. Estamos con mamá coach Lilian Aliaga. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida, Lilian. Renita, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia de ATV. Es para mí un placer estar acá nuevamente y trayendo un tema totalmente nuevo, nuevo en Bolivia. Los niños altamente sensibles. Así que para mí es un placer estar acá. Gracias. Y también nos acompaña, tenemos una invitada desde España. Estamos con Rosario Jiménez, quien es coach educativo. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Es muy especial para mí poder estar aquí con ustedes compartiendo sobre este tema que para mí es apasionante, los niños altamente sensibles. Y vamos a estar adelantando porque tenemos un libro que has escrito exclusivamente para este tema. Sí, así es. Se llama 40 hábitos para niños altamente sensibles y bueno, tiene como subtítulo cómo identificar a un NAS, que son las siglas de niños altamente sensibles, y poner en marcha una crianza consciente. Es un libro que he escrito junto con la doctora en educación Débora Rodrigo y que está publicado por la editorial Obstare, una editorial española especializada en educación. Y bueno, pues en él queremos compartir algunos hábitos de autocuidado que pueden crear los niños altamente sensibles, a los que les viene especialmente bien poder crear este tipo de hábitos, ¿no? Con ayuda de sus papás, de sus mamás o de, bueno, pues figuras de referencia adultas que puedan apoyarles. Algunos de estos hábitos, por ejemplo, son cómo gestionar las emociones intensas que ellos sienten, cómo manejar la empatía, que muchas veces la sienten muy, muy fuerte también y hace que sean como esponjas emocionales, cómo manejar los cambios, que muchas veces les cuestan, tiene resistencias, cómo digamos, practicar la respiración relajante para que se calmen, porque son niños que se saturan con más facilidad que otros niños, porque procesan la información de una manera muy profunda. Bueno, hay hasta 40 hábitos que pueden ayudar a que estos nenes pues, puedan tener una mayor calidad de vida y prevenir enfermedades. Y también comentarles que se va a llevar un seminario donde que estas dos expertas van a estar hablando de este tema, ¿no es así, Lilian? Sí. Es importante mencionar y decir que inicialmente este sábado vamos a hacer la presentación oficial del libro acá en Bolivia como una temática nueva. Y para nosotros como Educando desde el Corazón, que es mi empresa y el programa educativo Mamá Coach, nos place en patrocinar este tipo de difusión de temáticas que nos vienen a todos los padres muy bien conocer. Porque de pronto no estamos identificando ciertas características en nuestros hijos y no estamos dándole el tratamiento necesario y que si no lo hacemos podría desencadenar inclusive en enfermedades, ¿no? Que de manera inexplicable se dan por simplemente desconocer este tipo de temáticas y de herramientas, ¿bien? Entonces, la invitación está hecha, va a ser este sábado, es abierto a todos en la librería Lecturas, que está en la Montenegro, en la zona sur, aquí en La Paz, ya. Está abierto a todos. Y por otro lado, algo que es importante también a quienes nos están viendo a nivel nacional, ¿no es cierto? El 31 de agosto vamos a tener un taller específicamente en este tema, ¿bien? Donde vamos a absolver dudas, preguntas, cuando un papá, mamá identifica las características en su hijo y se da cuenta que es altamente sensible, vamos a estar absolviendo dudas al respecto, va a ser este 31 de agosto online, va a estar Rosario desde España y yo desde acá, así que ya lo anunciamos para que puedan seguir nuestras redes, vamos a tener toda la información y puedan acceder a este taller que les garantizo tiene mucho, mucho impacto y a los padres nos cumple conocer. Porque muchas veces me imagino que algunos papás, mamás están, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué se pone a llorar? ¿Por qué algo que le digo ya le lastima? Y todo ello, y no saben qué hacer. En este caso, en este seminario, pues van a estar absorbiendo todas esas dudas de todos los papás. Sí, efectivamente, va a ser la presentación que hagamos del libro este sábado a las 10:30 en la librería Lecturas, va a ser muy práctica.
Ya. Va a ser una conversación con otra mamá sobre la infancia altamente sensible, una oportunidad para profundizar en este tema y también para poder adquirir el libro si es que les interesa utilizarlo para pues ayudarles a manejar esas molestias a las que tú hacías referencia en el día a día, pero también para ayudarles a desarrollar todos esos dones y talentos que ellos tienen, porque son niños muy creativos, con facilidad para los idiomas, con facilidad para las relaciones interpersonales, debido a esa gran empatía que ellos tienen. Entonces son niños también muy lindos que si los potenciamos pueden ser personas que aporten mucho a nivel social cuando sean grandes. Ahí está, son este libro que se, bueno, que toda la gente, todos los padres va a estar a disposición y lo van a poder adquirir, lo van a poder comprar y también van a poder hablar acá con Rosario Jiménez, quien es coach educativa y de esa manera también resolver sus dudas. Son, ¿cómo se llama el libro? 40 hábitos para los peques altamente sensibles. Los 40 hábitos, pues que ella también los va a desarrollar y va a estar respondiendo algunas dudas de los padres que estén ese día, quizás. Sí, efectivamente, al final de la entrevista, bueno, pues vamos a estar resolviendo algunas dudas que tengan a los papás, las mamás. También puede ser interesante para los profesionales que trabajan con la infancia, como educadores, psicólogos. También muchas veces me preguntan muchos abuelos que están muy pendientes de sus nietos, que a lo mejor los abuelitos también son altamente sensibles porque el rasgo tiene una carga genética. Y a veces hay abuelos que lo son y los nietos también como que se identifican, ¿no? Y los abuelos los acompañan, los apoyan. Entonces, todas estas personas interesadas en el bienestar de la infancia están invitados. Ahí está, para todos los padres que quizás se preocupan, mi niño es bastante sensible, pues acá tenemos dos profesionales que van a estar resolviendo sus dudas este sábado, donde que, bueno, se va a dar a conocer el libro y también el seminario. Por favor, Lilian, la invitación para que toda la gente vaya al seminario, se inscriba. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿De manera virtual? Sí, yo les pido por favor estén atentos a las redes, lo estamos promocionando de manera primicial aquí en el programa. Así que veo que inclusive ya se están comunicando con nosotros, están atentos. Qué importante conocer estas características. Es un tema nuevo aquí en Bolivia, de verdad les digo, y necesitamos conocer. Así que atentas a nuestras redes, papás, mamás, educadores, profesores, parvularios, quienes trabajan con niños y no solamente con niños, ojo, porque ya de adultos vamos muchos a identificarnos con estas características y darnos cuenta, ¿por qué yo actuaba así? ¿Por qué reacciono así? Uh-huh. Y en este proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento nos viene muy, pero muy bien conocer este tema. Así que la invitación está hecha. Lo que sí tenemos bien determinado es la fecha, 31 de agosto, el seminario online, es un taller online que vamos a tener junto a Rosario, una experta en la temática, y mi persona de manera virtual. La invitación está hecha. Muchísimas gracias, Liliana Aliaga. Muchísimas gracias por visitarnos, Rosario Jiménez, que nos acompañó desde España. Nosotros continuamos con más en La Primera. Nos vamos hasta Santa Cruz.